Elog es para reducir los niveles de estrés, aumentar la relajación y mejorar el sueño. Y aquí, antes que me lo pregunten, se lo voy a decir también. No produce somnolencia. Hay personas que no lo toman y dicen, no, no lo toman el día porque me duermo. No produce somnolencia. Puedes tomarlo y manejar tu auto, operar maquinaria, caminar por la cuerda floja, lo que quieras. No te vas a dormir con el producto, ¿sí? Tiene aminoácidos, magnesio y calcio lácteo. ¿Qué aminoácidos? Triptófano, que es precursor de la serotonina, que es el neurotransmisor. Porque todas las sensaciones que nosotros, las sensaciones nerviosas me refiero, que nosotros experimentamos, están mediadas por neurotransmisores, perdón. Neurotransmisores, que son sustancias químicas que viajan de neurona a neurona en milisegundos. Entonces, hay neurotransmisores del estrés, hay neurotransmisores también de la relajación. El de la relajación es la serotonina. Y para producir serotonina necesito un aminoácido que se llama triptófano, que me ayuda a producir serotonina. Por lo tanto, la serotonina, al consumir el triptófano, produzco más serotonina, voy a estar más relajado. Además, la serotonina se le llama también el neurotransmisor del placer. También. ¿Sí? Entonces, este aminoácido es capaz de traspasar también la barrera cerebral, hematoencefálica me refiero, para la producción de la serotonina, ¿sí? Y además de este aminoácido tiene la L-teanina, que es otro aminoácido, ¿sí? Que viene, que está en el té verde. Ojo, no es la teína, es otro aminoácido que se llama la L-teanina. Esa L-teanina lo que hace es aumentar la producción de ondas alfa en el cerebro. ¿Y cuáles son las ondas alfa del cerebro? ¿No? Ah, yo tengo una costumbre, ¿no? En casa, ya cuando llego, mis hijos se fueron a dormir, etcétera, me ducho con agua caliente, ¿no? Saco un pijama bien fresco, me lo pongo, me acuesto en la cama y en esos dos minutos, ¿no? Comienzo a sentir como que me aflojara en el cuerpo, ¿no? Me estoy relajando. En ese momento es que tu organismo, tu cerebro, está produciendo ondas alfa, que son las que te llevan a la relajación. Si te relajas bien, seguramente vas a dormir muy bien también, ¿sí? Pero no es que estas ondas te dejen dormir. Entonces, la L-teanina es un precursor de las ondas alfa a nivel cerebral. Mejoran tu umbral de relajación. Eso es lo que hacen. Y el magnesio y el calcio están como los grandes reguladores del sistema nervioso. El magnesio es importante sobre todo porque es imposible para el ser humano relajarse en ausencia de magnesio. Es indispensable para la relajación y para el manejo del estrés. Y el calcio es otro gran regulador del funcionamiento del sistema nervioso. Entonces el OFF es esta bebida funcional que mejora la capacidad de relajación y la calidad del sueño. Vuelvo a repetirte, no produce somnolencia. Facilita la generación de las ondas alfa, que es lo que te había contado, ¿no? Muy recomendable, personas con estrés.